Pues hay una anécdota de que un día estaba Diógenes en la calle y apareció un ministro del emperador y le dijo: ay, Diógenes, si adularas un poco al emperador no tendrías que comer tantas lentejas. Y Diógenes le dijo: si tú aprendieras a comer más lentejas no tendrías que adular tanto al emperador. Pensamos que era el primer nihilista, aunque todavía no estuviera acuñado ese término. También trabajamos mucho con Nietzsche, lo que pasa es que como Diógenes fue el primero, pues por eso lo cogimos como referente principal. Estamos en el mismo, más o menos en la misma vía de tren, ¿no? O en el mismo camino. Un poco de saborear el proceso, que es lo que más nos interesa. No tanto la obra terminada, sino el proceso y las sorpresas que te depara, ¿no? Digamos que era necesario, una parte necesaria, la música en directo, ¿no? Como fuente inspiradora a lo largo de las improvisaciones, ¿no? Que irremediablemente necesita un cambio todo esto. Y ahí entra el cambio que proponía Diógenes, que era menos tener y más ser. Y más ser. No te preocupes tanto de acaparar, sino constrúyete. Claro. Volvamos un poco a el no tener nada y a saber quiénes somos, ¿no? La persona que no quiera pertenecer a la masa únicamente necesita dejar de mostrarse acomodaticia consigo misma. Tener. José. Casi todo el material que se utiliza en la obra es material de reciclaje y eso también redunda totalmente en el concepto de diogenético. De la focos de coche, pies de gotero. Exacto. Macetas, halógenos. La levedad del ser, la levedad del ser, la levedad. Thank you.
la gente que ha podido verla, pues dice que le remite muchas veces a Beckett, ¿no? ¡Sacrifícate! ¡Sacrifícate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sacrifícate! Un espacio-tiempo que no se sabe cuál es. Y están ahí esperando no sé qué. Intoxicación hoy en día, ¿no? El desbarajuste mental que llevamos, el exceso de información. Experimentación sonora, pues. Esa te la mano. No, no, hoy no, otro día.